Kate ya no será la pacificadora con Harry, profundamente herida. La princesa de Gales no actuará como pacificadora con el príncipe Harry antes de las celebraciones navideñas, según un experto real que afirma que Catherine quedó profundamente herida por sus acciones. Esto a pesar de sus intentos anteriores de atraer suavemente a Harry de regreso al redil real durante eventos clave como el funeral del príncipe Felipe, donde se vio a Kate caminando entre Harry y el príncipe William. La experta real Jenny Bond dijo que las memorias de Fabulous Harry, Spare, han demostrado ser la gota que colmó el vaso. Catherine estaba profundamente herida por algunas de las cosas que Harry dijo sobre ella, particularmente en su libro. Desafortunadamente, debido a estas posiciones arraigadas, donde ninguna de las partes parece querer hacer contacto o dar el primer paso, no veo que esta brecha se resuelva en el corto plazo, dijo Bonda Fabulous. Catherine ha actuado como pacificadora en el pasado y ha unido a William y Harry. Y creo que eso proviene de su propia familia y sus valores, continuó. Pero creo que ha llegado a un punto en el que ha tenido que dar un paso atrás. Las cosas han ido demasiado lejos y se siente molesta y, francamente, herida e insultada. Spare se lanzó en enero de 2023 e incluyó otro refrito de las consecuencias de Kate con Meghan, la duquesa de Sussex, antes de la boda real en 2018. Anteriormente se había informado que Meghan dejó a Kate llorando antes de la nupcia después de que la pareja tuvo una pelea por el vestido de niña de las flores de la princesa Charlotte. Megan refutó estos informes durante la entrevista de la pareja con Oprah Winfrey en 2021, alegando que era al revés. Kate la dejó llorando y luego se disculpó y le envió flores.